La presente exposición se realiza en el marco de la celebración del 47 aniversario de fundación del Consejo Nacional para la Protección de Antigua y en conmemoración de los 100 años de consagración de Jesús Nazareno de Candelaria. Hay que tomar en cuenta que la imagen de Jesús de Candelaria está muy arraigada al pueblo antigüeño, ya que fue trasladada de esta ciudad hacia la ciudad capital. Al venir a observar esta muestra, una de las más importantes expuestas en el Museo de las Tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, Sor Juana Maldonado, podrán observar aproximadamente 20 túnicas que son conmemorativas de diferentes fechas que ha celebrado Jesús de Candelaria. Asimismo, una extensa colección de fotos de diferentes procesiones y años. Tenemos también insignias que se utilizan durante el cortejo procesional. Muy importante y de relevancia es observar en un salón, en el salón de la capilla, la túnica que Jesús utilizó justamente hace 100 años durante el acto de consagración. Asimismo, también tenemos el alba, como se le llama en este término religioso, que usó junto con esta túnica. A destacar dentro de la exposición, podremos observar la túnica donada por el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias a Jesús Nazareno de Candelaria. Miguel Ángel Asturias nació y creció a pocas cuadras del Templo de Candelaria en la ciudad capital. Podemos observar las cartas que él envió, donde se comprometía al hacer este regalo a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria como agradecimiento por haber obtenido el Premio Nobel de Literatura en el año 1967. Igualmente también tenemos algunas maquetas que se han realizado de procesiones de diferentes épocas por artistas contemporáneos. También está en exposición la cruz que utilizará Jesús Nazareno de Candelaria en su visita en una procesión penitencial a la antigua Guatemala en el año de 1963, lo cual revela las profundas raíces que unen a Jesús de Candelaria con esta ciudad emérita de la antigua Guatemala. Cada enser, cada túnica expuesta en los diferentes salones cuentan con las cédulas correspondientes para que la persona se entere a mayor detalle de la obra expuesta.